Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Como siempre les digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que nos estén viendo, ya que esa es la ventaja del YouTube, que nos pueden ver a cualquier hora. Aquí me acompaña Cristian, lo voy a saludar. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto, amigos ganaderos que nos están viendo, como también a todos aquellos que van iniciando la compra de animales y piensan en los que vender a futuro, pero ellos se están haciendo de acto de ganado. Y en esta ocasión pues queremos mostrarles algunos animales que están disponibles desde el rancho La Esmeralda en Anamorós. Se está situado cerca de frontera del Amatillo, para que se hagan una idea. Y tanto machos y hembras están disponibles, novillas cargadas, novillas vacías, vacas también disponibles, y como machos rejeros y algunos becerros también, ¿verdad? Y aquí está el hijo de Sansaito en este lugar, así que cuando les decimos que hay, por ejemplo, semen de Sansal, porque es verdad, aquí está la genética. Entonces, como dice Cristian, desde el rancho La Esmeralda en Anamorós, ¿cómo se llama el cantón? Tulimá o Tulima, siempre Cristian es el que lo pronuncia bien. Eso queda abajo del... es en Tulimá, Ricardo. Ok, Tulimá. Así es, ¿verdad? Tengo problemas con los acentos. Y hay algo y un tema que queremos hoy compartirles mientras ustedes ven estas imágenes acá del rancho de Don Jovel. Y es sobre que ellos trabajan con la transferencia de embrión. Muchos de estos animales que ustedes le vean la T y la E marcadas en su piel, significa que son resultados de la transferencia de embriones. Con esto hay varias técnicas que se hacen. Está la inseminación artificial y otra que se llama transferencia in vitro, y esta que la que vamos a hablar hoy, que se llama la transferencia de embriones, y la clásica que es cuando el toro salta a la vaca, ¿verdad? Que es la que más se usa, y en El Salvador se está queriendo promover mucho el hacer esto. Claro, hay amigos que dicen, pero ¿para qué? Si ya está la forma natural, toro y vaca, ¿para qué hacer otras cosas? Pues queremos darle información de por qué es importante la transferencia de embriones, como por supuesto las ventajas y desventajas. Empiezo yo. La transferencia de embriones es una técnica que consiste en recoger los embriones de una hembra donante y transferirlos al útero de unas hembras receptoras, en las que se completará la gestación. Si les lo digo en las palabras como yo lo entiendo, es: de una vaca cargada se recoge el embrión para que termine de criarla, por decirlo así, una hembra receptora, que ella la termina de parir. Sí, Ricardo, prácticamente lo que hace la vaca o la novilla es que se desarrolla, ¿vea?, en su vientre, ¿vea? Solo presta eso, su vientre. Por eso es que muchos amigos pues compran vacas o novillas comerciales, ¿vea? Con esto quiero aclarar que son vacas que no son buenas para la leche, solo son buenas para dar crías y se utilizan solo para esto, que son muy buenas para desarrollar las crías, ¿verdad?, que se pretenden que nazcan. Muy bien. Y quiero decirles que si la vaca, por ejemplo, quieren una raza Gir, el embrión se ve que sea Gir. No es necesario que la hembra receptora sea de esa misma raza, no le va a afectar en nada. Puede ser una india, como solemos decir aquí, y la cría siempre va a ser Gir. Incluso, Ricardo, quiero compartir con los amigos y los que han trabajado con la transferencia de embriones, pues entienden de que hay un porcentaje que salga malo, y queremos ser honrados con esto. No queremos decir que todo va a salir bien, ¿verdad? Siempre hay un porcentaje, y es por ello que se debe hablar, porque algunos amigos dicen pague por el embrión o con la preñez confirmada, ¿verdad?, que va a ser un poco más cara. Y esto es muy importante, amigos, ya que estamos hablando de la importancia de la transferencia de embriones. ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, si ha llegado a obtener más de 100 crías de una vaca durante su vida productiva, lo cual facilita el mejoramiento genético con el consecuente incremento de la producción de carne o leche. Por otro lado, están las donantes, que son vacas élite y que son las dadoras de genética. Es decir, Ricardo, hay una buena vaca que quizás ande por 40 botellas de leche, vacas puras, Holstein, Jersey, Gir. Esa vaca usualmente no la venden los amigos en su rancho, porque de allí sacan la genética, porque son muy buenas. Al fusionarla con el semen de otro buen toro, pues salen magníficas crías, Ricardo. Y es por eso que se saben elegir, ¿verdad? O sea que tengan mucho cuidado y les compartimos esto. Cerciórese siempre que sea de muy buena vaca, de un toro que el cual le vendan los embriones, porque si es una vaca que es mala, y aunque el toro sea bueno, pues van a haber menos probabilidades que salga todo bien. Entonces la técnica, recuerden, es para ir mejorando la genética. Y la mejora de la genética ayuda también a la larga a la productividad lechera y a la resistencia. Incluso estamos hablando con un amigo veterinario, Ricardo, que los planes son acercarles más esto a ustedes, amigos. Incluso tenemos en este mes mostrarles este proyecto de un amigo veterinario para acercarles un poquito más, ¿verdad? Y que ustedes puedan adquirir todo esto servicio, por preñez confirmada y sin preñez confirmada, todo tiene su precio. Y pueden contactarme, yo con gusto le doy el número, ¿verdad? Próximamente en San Ildefonso se va a estar realizando un trabajo y voy a llevarles toda esta información. Excelente, estaremos pendientes, Cristian, de todo eso. Así que esperamos que haya sido educativo esta información y que, por supuesto, sigan pendientes de más videos. Pueden llamarnos, comentar para pedir, por ejemplo, el número de Don Jovel si es que no lo tienen todavía. Y si no, pues ahí pueden poner en los comentarios. Estaremos atentos a lo que ustedes nos comenten. Y nos vemos en otro video de su canal El Salvador en el Campo.